Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Les comento que a Gerard Piqué no le cayó para nada mal la tiradera que le hizo su ex mujer y madre de sus hijos, Shakira, en donde le cantó la tabla, como popularmente se dice en Colombia, tras la infidelidad con la joven española Clara Chía. En medio de los versos, la colombiana comparó a su nueva novia con dos marcas de dos pasiones de Piqué, los autos y los relojes. Es así que hizo virales las marcas Twingo de Renault, Ferrari, Rolex y Casio, respectivamente. Entre tanto, al día siguiente del lanzamiento del sencillo, Piqué tenía una transmisión en vivo en Kings Legal, que es una competición de fútbol que creó junto a varios de los streamers más famosos del habla hispana, y confirmó que la compañía asiática es el nuevo patrocinador del torneo. En aquella ocasión, Piqué aprovechó para lucirse con las dos marcas que Shakira había mencionado despectivamente, haciendo alusión a que él en sus decisiones había desmejorado claramente Casio y Twingo. Por lo anterior, afirmó que el domingo Piqué aprovechó la viralización que tuvo la mención que hizo Shakira de dicho auto, fabricado por la marca Renault, y llegó en el popular carro a la tercera jornada de la Kings League. Así las cosas, Renault de España le afirmó a la revista Lecturas que el representante de Piqué los había llamado para pedirles una sesión y ellos dijeron que sí. Para nosotros es publicidad gratis. Confirmó que fue el mismo exfutbolista el que buscó prestado el carro en el que llegó al lugar de la transmisión. Yo he cerrado un acuerdo con Renault que el domingo voy con un Twingo, había dicho el ex defensor días atrás de manera retadora. Lejos de que fuera una broma, el pasado 15 de enero Piqué cumplió su palabra y fue grabado por las cámaras que acompañaban en ese momento el recorrido del carro color blanco. Al bajarse del vehículo únicamente se limitó a decir buena tarde en catalán y saludar a todos los que expectantes seguían su arribo, además de agregar una sonrisa algo arrogante, característica de él, y que busca no dejarse ver débil o amedrantado ante el impacto que ha tenido el tema musical en su contra por parte de la colombiana.